Un año de cambios, un devocional centrado en disfrutar a Dios, escrito y narrado por Nicolás Tranchini. Día 172. Las disciplinas espirituales. El gozo, parte 6. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Salmo 19, 1 al 4. ¿Entiendes lo que enseña este salmo? Lo resumo. Dios ha creado el mundo físico para que nosotros lo encontremos glorioso y así podamos darle gloria. En otras palabras, el objetivo de la creación es que yo quede asombrado. ¿Qué le molesta a Dios? ¿Le molesta que encuentres la creación gloriosa, bella y atractiva? ¿Le molesta que te sientas atraído hacia ella y que encuentres una medida de asombro y sano placer al percatarte de su belleza? Por supuesto que no. Lo que a Dios le molesta es que al hacer esto seas incapaz de verlo a Él. Lo que a Dios le disgusta es que te acerques al mundo y, como dicen estos versos, no puedas escuchar la voz que proclama lo creado y que no cesa de hablar intentando difundir su mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Lo transcribo. ¿Has visto lo que Dios ha hecho? ¿Puede ser Él más increíble? Quédate extasiado y adórale. A Dios no le molesta que disfrutemos de sus dones. Lo que a Dios le destroza es que Él ha derramado su bondad llenando este mundo de placeres y belleza, y nosotros somos incapaces de asociarlo con su amor. Lo que a Dios le desagrada es que no podamos ver lo glorioso que es lo que Él ha hecho. Por favor, escucha este pasaje con detenimiento. Sé que es un texto largo y relativamente conocido, pero necesitas meditarlo lentamente a la luz del tema que estamos considerando. Dice Romanos 1, 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Este es el problema. Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, perdieron la capacidad de ver a Dios en lo creado. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuál es el problema? ¿Disfrutar lo que Dios ha creado? ¿Deleitarnos en un bello paisaje o que nos cause placer el aroma de las flores?
No, el problema es nuestra ceguera. El problema es no poder ver la bondad que hay en Dios al regalarnos semejantes cosas. El problema es tener el corazón entenebrecido. La peor ceguera que puede experimentar una persona es tener algo asombroso delante suyo y aún teniendo ojos para verlo, ser incapaz de apreciar su belleza. ¿Sabes cuando viví esta experiencia? Cuando visité el Museo del Vino de Valladolid. Para mucha gente, esto hubiera sido el cielo en la tierra. Para mí, que no me gusta el vino, fue el mayor de los aburrimientos. Es lo que Paul Tripp llama el triste bostezo ante la gloria. Es tener ojos y no ver. Es tener vista, pero estar ciego. Es estar rodeado de algo hermoso y ser incapaz de apreciarlo. Este es nuestro problema cuando somos incapaces de disfrutar a Dios al disfrutar de sus regalos. El mismo Paul Tripp escribe: el Padre terrenal es un recordatorio dado por Dios para señalarlos de la gloria del Padre celestial. La nieve es un recordatorio de la pureza y de la santidad del Señor. La tormenta es un recordatorio del poder y de la ira de Dios. Estamos literalmente rodeados de recordatorios de la presencia, el poder, la autoridad y el carácter de Dios, porque Él ha diseñado las cosas creadas para que nos sirvan de recordatorios. El pecado nos ciega y adormece nuestros corazones. Todos tenemos la capacidad de observar al mundo que nos rodea sin contemplar a Dios. Disfrutamos de la gloria de la creación, pero fracasamos en recordar al Creador. Dios hizo al mundo para que encendiera y estimulara el asombro en nosotros. Al encontrarnos con el mundo físico cada día, debemos maravillarnos por esos aspectos de la gloria de Dios que nos señala. Merece la pena terminar este día haciendo una pregunta digna de consideración. ¿Alguna vez has pensado la posibilidad de que sea Satanás y no Dios quien desea alejarte del placer verdadero? Para orar y meditar a lo largo del día. ¿No será que Dios está buscando mi mayor bien y yo soy quien está ciego y no puede verlo? Quisiera decirte algo importante antes de que dejes de escuchar este audio. Nuestro deseo como ministerio es poder ofrecer estos audios y muchos otros recursos de forma total y completamente gratuita. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos a que continuemos ofreciéndolo sin costo? No te vamos a pedir dinero. Lo que queremos que hagas es que compres cualquiera de nuestros libros y se lo regales a alguien. De esta forma, estás colaborando con nuestro ministerio y nos estás ayudando a poder continuar ofreciendo iniciativas como estas, y al mismo tiempo estás ayudando a otra persona a disfrutar más de Cristo. Muchas gracias. Si quieres acceder a más recursos relacionados con el ministerio Cambios Profundos, te invitamos a que nos busques en las redes sociales o que visites nuestra página web www.cambiosprofundos.com.